toda mi familia, todo lo que está en Agua Prieta, pero aquí crecimos. Cuando escuchas las alertas, como la que tocó hoy el departamento del estado, que dice alerta a los turistas, a las personas que quieren viajar para allá, ahorita zona caliente, no vayan, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, pues lo primero que se me viene a la cabeza es a mi familia, que quiero que estén bien y todo eso, y todo lo que está pasando, pues uno se preocupa por su gente de allá, y pues a la gente, alertarla que tenga cuidado. ¿Has vivido algo tú similar, tiroteos, balaceras allá o no? La verdad, gracias a Dios, nunca he estado en algo así, pero tengo tanta familia ya que me hace sentir que yo estoy ahí también. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar sobre el tiroteo que mató a entre 4 a 8 personas el fin de semana? Sí, sí, estuve enterado de todo eso y es una lástima que así esté pasando en mi pueblo y ojalá todo se cambie. ¿Has tenido oportunidad de contactarte a la familia ya? ¿Sabes que todos están bien, mejor que tu familia o no has podido todavía? Sí, sí, gracias a Dios, estaba hablando con ellos a diario, les pregunto cómo están, estamos en buena comunicación, gracias a Dios todo hasta ahora está muy bien y ojalá así siga. Para la gente que escucha eso, dice, no, tiroteo en Agua Prieta, mejor no voy ni hoy, ni el próximo año, ni ya nunca, ¿tuviste algo? ¿Qué les dirías a ellos? No, pues que hay mucho tiempo, pueden ir en otros lados, en otras partes, a otros tiempos pueden ir a Agua Prieta, va a haber mucho tiempo, esto se va a calmar, no va a ser algo de toda la vida, se tiene que calmar y que vayan en un buen tiempo y se tengan un buen día. Al final de cuentas es un bonito lugar. Sí, al final va a ser un buen lugar. Es un bonito lugar. Sí, sí, es un bonito lugar, es algo que me gusta representar y a toda mi gente. Y pues que todos acá.